Este es el primer estudio que hemos hecho del Observatorio de Vulnerabilidad Social de Cruz Roja Española aquí en la Comunidad Valenciana. Es un estudio que nos sirve para mostrar cuál es la situación de las personas que viven en nuestra comunidad. Es una herramienta más que utilizamos para poner en marcha lo que es la investigación social aplicada, para poder analizar y estudiar las realidades sociales que más nos preocupan y, sobre todo, es una forma de poder medirlas y poder mejorarlas. El derecho a la alimentación, que es un derecho fundamental reconocido así, que no se vea vulnerado y que todas las personas tengan derecho y acceso a una alimentación suficiente y nutritiva. Tengo tres hijas y los tres nietos, mi marido, yo y mi hijo, que hace 4 años le dio 2 ictus, que tampoco está bien. Yo tengo minusvalía, somos familia monoparental, mi hija y yo. Ella también tiene minusvalía y como en el 2007 nos quitaron la pensión, pues todo ha ido a menos. Yo me levanto por la mañana corriendo, me llevo a mis niños al colegio y me tengo que ir a vender ajos, hago bolsitas de ajo y las voy vendiendo a 1 euro. Estoy trabajando solo 3 días en la semana y son sueltos, días sueltos. Prácticamente pues, entre los servicios sociales y la Cruz Roja, todas las facturas de agua, de luz, pues las tenemos cubiertas, ¿no? Nos ayudan bastante. Si no, no sería posible. Yo estoy, como decir, en paro, buscando trabajo, no he dejado de buscar. Normalmente ahora vivimos por la ayuda de Cruz Roja. He estado trabajando este verano, medias jornadas, pero para pagar mi casa y poco más. La prioridad es el alquiler. La prioridad es el alquiler, porque si no pago el alquiler sí o sí, hay que pagarlo. Me dejó un chico un piso del banco. Está en malas condiciones porque está mal. Pero tengo un techo. Y ahí de momento estoy. O sea, que hemos, en vez de hacer 3 comidas al día, hacemos pues, el desayuno y la comida. La cena, pues un vaso de leche, o yogur. Tienes que ir adaptándote para sobrevivir. Mi alimentación no es adecuada, porque a veces como ensalada, a veces no, a veces como más arroz y carnes que verduras, estás así, no es buena. Yo me como un trozo de pan y aceite, yo me como eso y me quedo tan tranquila. Incluso si no tengo para los nietos, se lo doy el mío a ellos. Por ejemplo, el pescado, que es bastante caro. Es sano, pero no me puedo dar el lujo porque 1 kilo ya se me va lo que me vale 2 pollos. En el colegio y los niños se quedan a comer allí. En el comedor no pago nada. Yo los entro a las 9 y se quedan hasta las 5. Y ahí sí, pues se comen su verdura, su pescado y todo. Pero ya, en casa, espagueti y margarita. En Cruz Roja intentamos dar una alimentación para cubrir unas necesidades básicas, pero aún así esto continúa siendo insuficiente. Además, paralelamente, realizamos talleres de alimentación en los que pretendemos generar herramientas en las personas que perduren en ellos a través de la educación alimentaria y demos herramientas que no se agotan. A través de los talleres de cocina lo que intentamos es sacar el máximo partido a todas aquellas herramientas con las que ya vienen las personas y dar otras nuevas con las que pueden aprovechar al máximo los alimentos a los que tienen acceso. Tenemos que enseñarlo, aparte de darles, aparte de que reciban ese alimento, tenemos que enseñarlo. Si no luchas, pues no. No creces, no vas adelante, yo no soy de rendirme. Por nada, que tenga paciencia, que remedio, que todo llegará. Pues que nos ha tocado vivir, el vivir así y que aún así le tenemos que dar gracias a Dios de que hay gente peor, que lo está pasando peor que nosotros. Y que adelante, que yo creo que ahora estamos así, pero que mañana puede cambiar todo. En 5 años me veo con mis hijos ya en una casa estable, disfrutando de ello, gozando de los privilegios que ahora les privo y yo gozando de un trabajo digno.